pregunta bàsica, el Joan Botella i amb el Ricardo, Fernández, és allà, doncs, això, que els hi semblava el llibre. Podríem començar per aquí, si els hi semblava. No sé si vostè va un poc el primer o... Sí, ja va abans, sí. Doncs el Joan Botella, sí, com és. Gràcies. Moltes gràcies. Això és una maledicció alfabètica. No en dic abat, no en dic això per verà, no en dic Botella, jo em poso massa sovint a la part alta, no en dic que jo vaig fer com vostès, no ho sap. El llibre, que vull dir com van regalar els dos autors, diguem-ne, és un llibre peculiar perquè fa veure que un, Salvador, fa preguntes i l'altre, Manuel, respon. Sembla, per tant, que l'opinió del primer no apareixi, si no només sentim la resposta del segon, però de fet, el micro és un micro flac. Però, no pregunta qualsevol cosa. I les preguntes que formula, les qüestions sobre les que versa i la forma de preguntar-les, és bastant monogràfic, el qual sorgeix alguna cosa sobre el seu pensament, i versen sobre això que molta gent denomina que està passant el procés. És un llibre, clar, com que vostès saben, cada dia esdevenen més en aquest procés, no hi corria el risc de quedar de passat ràpidament. És molt recent, i al momentet que surt de l'entrevista que està parlant al gener, per tant fa unes poques setmanes, i de fet es manté molt, molt llegit, perquè crec que s'aguantarà bastants mesos com un llibre legible, perquè intenten examinar dimensions de fons a partir del que se'ns veu que tenen una complicitat feroja, els dos, que és vici filosòfic. Aleshores, aborden la qüestió del que passa, no tant en termes polítics, que també hi ha una miqueta d'això, sinó preguntant-se sobre l'epistemologia de les coses, discuteixen sobre Quine, examinen si les formulacions de les preguntes de la consulta eren lògiques o no, o quantes paradoxes hi ha amb les posicions dels que defensen una cosa però fan servir una terminologia diferent. Bona part del que ha passat en els últims mesos a Catalunya està basat, si em permeten una cosa que no vols insultar, en una impostura, que és que jo vull dir una cosa però en dic una altra. Jo vull dir, volem votar, però el que voldria dir és que volem que vostès votin a favor de tal opció. No simplement que votin, que votin per tal opció. Això posa a la gent i als observadors una posició molt incòmoda. Perquè com discutiràs el principi que vostè pugui votar? Vostè s'ofendria això o diria que vostè no pot votar. Però implícitament jo estic dient a vostè votar si ho fa en la línia que jo crec desitjable. És una de les nombroses paradoxes que n'entorn d'aquest llibre, que és interessant perquè confirma punts de vista previs, en els quals jo he trobat, i aquí deixeu-me que us faci el primer del comentari, no crigui, però un cas de l'estiga, crec que esteu massa d'acord. Crec que hauríeu de fingir una miqueta de polèmica. Crec que hauríeu d'escenificar una miqueta tal, però jo sembla allò de les eleccions no competitives, com aquestes que podem tenir uns mesos, els vols partits han d'estar d'acord. I allò que els aficionats a la boxa abans cridaven protestant tongo. Tongo, tongo. I que els aficionats a la boxa, espero que tinguin llegit cap, però els aficionats a la boxa sempre acabaven cridant allà amb el brife, que se vese, que se vese. Trobo dues coses en el llibre que voldria ensenyar-vos a comentar-vos. Jo crec que surt poc el PIB. En general, surt poc la consideració de la natura reactiva, en bona mesura, amb el que està succeint a Catalunya. Perquè el que és nou a Catalunya és que hi hagi un ampli sector de l'opinió pública, un ser majoritari, que voldria ser independentista. El que és nou no és exactament això, perquè sempre hi ha hagut un 10-15%, això ho fem per estudis d'opinió pública des de l'any 76, que se'n declarava. El que passa que no trobava expressions polítiques institucionalitzades solvents, sòlides, institucionals, i en segon lloc s'hi ha afegit un component de gent que no són, tradicionalment no eren,
ideològicament o culturalment propenses al plantejament independentista, sinó que estaven molt instal·lades en el règim pujolista, per entendre'ns, però que en els últims anys, i aquí la data de referència podria ser, potser, surt en el llibre, la sentència del Tribunal Constitucional de juny del 2010, podríem buscar-ne altres, però ja ens entenem, a les quals s'ha aguditzat, diguem-ne, la reacció catalana a partir de gestos, iniciatives, o a vegades pures declaracions de les autoritats centrals espanyoles. Jo sospito que el ministre Bert és un agent infiltrat de la Carme Forcadell. Altrament no s'explica. Dic que un ministre d'Educació explica que el seu projecte és espanyolitzar les línies catalanes. Diu molt, no? O, per exemple, que el Real Madrid no vulgui accedir al seu estadi perquè hi hagi la final de Copa del Rei entre l'Atlètic i el Barça, amb l'argument que aquests no són espanyols. Aquest argument, dit pel president del Real Madrid, coincideix literalment amb l'argument que pot donar l'independentista Lasso català, que no es considera tampoc espanyol. Aquests acords a la pràctica entre la banda i l'altra són un element que jo crec que donen poca importància. Jo crec que l'opinió conservadora antipàtica, l'opinió conservadora, jo no tinc res amb l'opinió conservadora, tinc molt contra l'opinió conservadora antipàtica, que és forta i que s'expressa ara amb molt pocs sorpreses. Jo crec que això és part d'un fenomen més general, que no toca només al nostre país, que és que hi ha una part de la dreta que s'ha desacomplexat en els últims 10 anys, els últims 15 anys, diguem-ne. Si busqueu una referència entre els diu Berlusconi, no cal tenir complexes, no cal fer veure que són bona gent, podem dir obertament el que pensem. No? Jo m'agradaria que elaboréssim una miqueta sobre això. Jo crec que això surt. I la segona és una cosa tremenda. És el títol d'aquest llibre. Jo no sé si l'han mirat vostès. Democràcia mobilitzativa. Horrendos palabras. Que és una escritura elegante com tu. Por favor. Al mateix preu podries dir demagogia immobilista. O politeia automòbil, o coses semblants. El llibre és molt interessant, es pot llegir bé, és en profit. Los problemas sobre los problemas de presentarse como alguien astuto. És un altre moment impagable del llibre en el que, com saben, president de la Generalitat, a l'entorn del 9N, va parlar d'això, no? De l'astúcia de cara a aconseguir driblar l'Estat i els poders jurídico-polítics de l'Estat. Hi ha una sèrie de moments que són molt bons en els quals Manuel Cruz ens fa una anàlisi, jo crec que molt penetrant, de lo que suposa presentar-te com a polític davant de la gent com una persona astuta. Tres momentos especiales del libro, tres momentos que no son esenciales, que no son esenciales, pero que en mi opinión le dan color, un poquito de color al libro. El momento primero es podría decir, ¿no? ¿En qué se parece René Descartes y Oriol Junqueras? ¿Saben aquella cosa de en qué se parece tal o tal? ¿En qué se parece? Bueno, pues es que no se parece, es que justamente lo que os planteja en una página que no me explicaré, si ya lo trobaran en el libro, es un fil conductor y separador entre Oriol Junqueras y René Descartes. Es un momento, a mí me ha semblado muy sincero y gracioso. Segundo momento, Nancy, pero ¿quién es Nancy? Podría decirse aquel momento, ¿no? Hay un momento muy simpático en el que la entrevista en parla y treu con la cita a aquel momento que es clásico. Si llegués al DVD, veurien que todo es más humano, más propio, ¿no? Pero hay un momento que parla de una Nancy, no la Nancy que todos hemos conegut, que era l'alternativa a la Barbie, la Nancy, la Nina, la boniquita aquella. No és la Nancy aquesta, no. És una altra. Clar, el Salvador López té el bon gust de dir, noi, jo no sé qui és la Nancy. I aleshores el Manolo Cruz pues, ens explica que és una escriptora, una assagista, que tampoc els dic qui és perquè és una senyora ja molt interessant, que també trobaran en el llibre. Però aquest moment té la seva gràcia. Hola, buena tarde. Bueno, muchísimas gracias a los tres por
por vuestra presencia, por vuestras intervenciones. Por supuesto, gracias a todos vosotros por venir hoy aquí, a la librería, a la editorial. Una primera explicación. Joan Botella, el otro día, hablando de otras cosas, me dijo que me iba a preguntar una cosa que no me preguntaba. Y es, ¿por qué de este libro? ¿Por qué de este libro? Y, bueno, era una pregunta pertinente. Y voy a empezar por ahí. ¿Cómo surge este libro? Este libro surge de una forma absolutamente, como diríamos los filósofos, contingente. Sí. Hace unos meses, Salvador me escribió comentándome la posibilidad de hacer una entrevista para un rebelión, si no recuerdo mal. Bueno, yo vi la entrevista tal, y dándole vueltas y hablando con él, pues llegamos al convencimiento de que se podía hacer la entrevista, pero que la cosa daba mucho de sí, que podíamos hablar de muchas más cosas, o que incluso las cosas que ahí se planteaban tenían un recorrido muy largo. Entonces encontramos una editorial generosa, hospitalaria y caritativa, que es La Catarata, dispuestos a publicarnos, y tal vez en estos dos tiempos pues hay que dejar pasar la oportunidad. Efectivamente decidimos hacer este libro conversación. El libro... bueno, voy a empezar. Como somos dos autores, tampoco quisiera que las culpas se repartieran en la misma proporción. Cada cual, cada palo aguante su vela. El título. El título es mío. Es completamente mi responsabilidad. Es más. El título me gusta. ¿Qué es lo que digo? El título me gusta. Y si lo tuviera que volver a hacer, pondría otra vez el mismo título. Y ya está. Que no es un título eufónico, lírico y tal. Sí, sí, eso por descontado. Pero, ¿qué libro de filosofía tiene un título eufónico y lírico? No sé, no caigo cuál, ¿no? Y por otro lado, creo que hay un guiño de ojo, que es lo que se pretende, ¿no? Y es el juego este de frente a la democracia deliberativa, que es lo que se supone que deberíamos tener, lo que tenemos es una democracia movilizativa. Entonces, el título... intenta empezar a decir algo. Ojo, no quiero decir que lo haya conseguido, pero la intención es esta. El libro tiene un subtítulo que creo que es importante, me refiero para entender el propósito. El propósito. Otra cosa es que el propósito es sarcástico, el propósito. El subtítulo es acerca de Cataluña como laboratorio político. La distancia que hay, digamos ideológica, entre Salvador y yo es la justa. En el siguiente sentido, creo que si en vez de haber hecho este libro, pues no sé, conmigo, lo hubiera hecho, pues no sé, con un neoliberal, ¿no? Lo más probable es que se hubiera pasado tres cuartos del libro aclarando conceptos. ¿Y qué entiendes tú por esto? ¿Y en qué sentido? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Entonces yo creo que el compartir cosas es interesante porque permite que el diálogo no necesite demorarse en los presupuestos, sino que ya, para entendernos, fluye. Obviamente, el que no esté de acuerdo con la perspectiva de conjunto, no sé, es un neoliberal, una persona del PP, tal, tal, es que ya el diálogo no le interesa en absoluto, porque no le interesa ni lo que opinas tú ni lo que opino yo. Pero, digamos, quienes se muevan dentro de una cancha, creo que el hecho de poder dar bastantes cosas por supuestas hace que el diálogo en ese sentido pueda fluir bastante, ¿no? Y por otro lado, creo que también hay las suficientes discrepancias. Pero en fin, es mi sensación. Luego está la cuestión de si el PP sale poco. Bueno, el PP sale poco porque no hace nada. Quiero decir que el gran reproche que se le está haciendo al PP desde hace unos cuantos años, bueno, unos cuantos no, dos, porque ojo, hace cuatro años los que ahora son independentistas iban del brazo con los actuales independentistas. O sea, el PP apoyaba en el gobierno de Cataluña a Convergència. Es decir, que esto es de hace dos años. ¿Cuál ha sido el gran reproche que en este tiempo se le ha hecho a Rajoy? Pues no hecho nada. Por activa y por pasiva se le dice constantemente eso, ¿no? El don tancredismo, el don tancredismo, el don tancredismo. Entonces, claro, en ese sentido,
daba un juego relativo a hablar de qué ha hecho el PP, porque no había hecho nada, fuera de algunas intervenciones de pata de banco, como la de Bert, que se comenta sola. Y claro, si tenemos que empezar a hablar del Real Madrid, para ver si así conseguimos hablar del PP, creo que ya hubiera ido el carro por el PDA. Pero bueno, en todo caso yo espero que la segunda parte del libro, que ya nos están pidiendo por todas partes que hagamos, pues haya ocasión de poder hablar del PP, en el sentido de que realmente el PP presente una propuesta. Yo he dicho eso de paso, porque no quisiera en absoluto, digamos, banalizar la pregunta de Juan o la observación de Juan. Yo lo que creo es que se podría hablar mucho de qué ha pasado con el PP en estos dos años. Lo que ocurre es que no sé si con el suficiente conocimiento de causa o con la suficiente seriedad. Es decir, voy a decir algo que puede parecer contradictorio con lo que acabo de comentar. Yo no estoy tan seguro que el PP en estos dos años no haya hecho nada. No estoy tan seguro. Lo que pasa es que creo que lo que ha hecho, lo ha hecho, para entendernos, subterráneamente. Y a todos nos llegan comentarios de movimientos estratégicos relacionados con empresas. ¿Qué les voy a decir a ustedes? De los cambios de dirección en periódicos importantísimos, etcétera, etcétera, que evidentemente son probablemente una manera subterránea de intervenir en el proceso, probablemente. Pero, en fin, haber deslizado estas cosas, creo que por mi parte hubiera sido quizá darle un tono de aparente chismorreo político y preferir, por mi parte, no plantear esas cuestiones. En todo caso, yo lo que creo que es que efectivamente vale la pena. Ah, bueno, y una última cosa, ya que me he hecho cargo del título, también diré que me hago cargo del formato de esta presentación. Sí, cuando nos comentó la editorial de la posición de esta presentación, pues quedamos un día a comer con Salvador y nos pareció que, de la misma manera que el libro no tiene, digamos, el formato estándar, el discurso de un autor, sino un formato conversacional, pues a lo mejor tendría gracia que esta presentación no tuviera el formato estándar de unos invitados que cubren de elogios a los autores, ante la indiferencia del público, que ya se lo debe venir, ya cuenta con eso, sino que tuviese un formato también conversacional. Es decir, que por así decirlo, el libro, el texto, continuara en vivo en una conversación, que es a lo que yo finalmente les invitaría y continuáramos hablando. En todo caso, déjenme que les insista en esto. A mí me parece que si nos quedásemos en lo coyuntural, si nos quedásemos en el análisis de las declaraciones de hoy, las de ayer, las apariciones del juez, las tal, creo que nos quedaríamos en la espuma de lo que está pasando. Creo que lo que vale la pena pensar es, como les decía antes, las corrientes de fondo que hay por aquí. Y tanto Juan como Ricardo han hecho referencia a ellas, ¿no? Y hay que pensar en eso. Es cierto, ¿no? Por ejemplo, cuando tú comentabas lo del independentismo, pues, ¿qué duda cabe que el independentismo o el soberanismo en sus momentos álgidos ha conseguido asociarse a lo que pudiéramos llamar una bandera regeneracionista de la política, además de las propuestas concretas que presenta, pero una cierta música de que en el independentismo estaba lo nuevo, y de alguna forma condenaba a cualquier propuesta federalista o reformista del tipo que fuera a ser un poco el maquillaje de lo viejo. Eso es algo que ha estado ahí, que hay que tener en cuenta. Y probablemente también, si tenemos en cuenta eso, también entenderemos otras cosas que han pasado en el último tramo. ¿Por qué sectores que estaban dispuestos? Y no es una cosa que, en fin, que yo suponga, sino que me la han comentado gente vinculada a esos sectores, ¿no? O sea, gente, sectores a los que la propuesta soberanista
les significaba una cierta violencia interior, supongamos por, no sé, por su procedencia cultural, etc., ¿no? El independentismo no era lo que emotivamente les atraía, pero aceptaban esa propuesta por lo que tenía de regeneracionista. Bueno, eso que en algún momento ocurrió, en este momento probablemente se está alterando, ¿no? Se está alterando por la irrupción de otras fuerzas que, digamos, ofrecen regeneracionismo sin necesidad de una violencia emotiva, de adhesiones emotivas, etc. Yo creo que eso es lo que vale la pena pensar. Creo que eso es lo que vale la pena pensar, insisto, más allá de lo coyuntural. Yo creo que lo coyuntural es con lo que nos tenemos que medir, porque es lo que ocurre, es la espuma de los acontecimientos, pero si nos quedáramos ahí, nosotros nos haríamos merecedores de la misma crítica que les hacemos a los políticos, a saber, el puro tacticismo. Creo que hay que intentar hacer un esfuerzo, ir más allá e, insisto, entender los factores que operan en profundidad. Y ahí hay factores, estoy de acuerdo, de muchos tipos. Factores racionales, factores emotivos, muchos, ¿no? Valdrá la pena pensar en ellos. Pero en todo caso, me parece que, creo que puedo hablar en nombre de Salvador también, si digo que, digamos, el propósito de este libro no es tanto, insisto, ser un libro de ayuda para entender la coyuntura. Si fuera así, este libro tendría una fecha de caducidad muy rápida. Porque la gente le ha cogido la manía esta de estar bobada de pasar pantalla, ¿no? De hablar de pasar pantalla. Y dentro de 4 días, pues cuando haya más elecciones, pues será, ya estamos en otra pantalla y por tanto el libro no nos sirve. Esto no va así. Y que resulta muy complicado aquilatar, pues, valorar con una cierta precisión determinados episodios. Estoy pensando en, digamos, como que nombre le dio últimamente, la participación democrática, ¿no? El día de la participación democrática, el 9. Es muy complicado de valorar. Esto, sin duda, es mucho más un tema de Juan que mío, ¿no? Pero, en fin, como profano, pues desde fuera, cualquiera se da cuenta de que hay muchos elementos ahí que no terminan de cuadrar. Obviamente, el soberanismo, el independentismo en concreto, digo por la suma de por los ISIS, hace mucho hincapié en que, bueno, había unas circunstancias complicadas, había, en fin, pueblos o ciudades pequeñas en las que había pocos colegios electorales, como diciendo, y si llega a haber facilidades, más todavía, ¿no? Eso es una forma de contarlo, ¿no? La verdad es que la contabilidad más extendida es más bien la que dice que ese es el techo, ¿no? Ese es el techo, y que incluso es un techo holgado. Quiero decir, bueno, por lo pronto hay allí una franja, pero insisto, estas cuestiones me da un poco de apuro comentarlas delante de Juan, porque luego me enmiendo la plana y me dejo, nunca, bueno. Salvador y Manolo están mucho más versados que yo en el análisis de las figuras del lenguaje, de la retórica, ¿no? Pero tiene que ver con las dos preguntas que había antes a propósito de los números, a propósito de cómo se relacionan políticos y sociedad, de esta dinámica de desresponsabilización y del 500.000, lo que preguntabas, ¿no? Una democracia es un mercado de oferta, no de demanda. Es decir, los votantes eligen elegidos entre aquello que se ofrece, guste más o guste menos a cada uno de los electores, ¿no? De tal manera que probablemente ninguna oferta política exprese exactamente su punto de vista y usted sería obligado a hacer aquella tarea de promediar distancias, de calcular a quién está más próximo, o simplemente decir me quedan todos lejos y me abstengo. Esto es lo interesante. Las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña han registrado el máximo de participación que se había registrado nunca, aunque es discreta, 67%, 2/3, porque hubo una movilización más intensa de personas que desaprobaban la dinámica emprendida por el gobierno Mas.
Buscamos resultados electorales que fueron malos para Convergente y Unión y solamente buenos, que no buenísimos, para Esquerra Republicana, ¿verdad? Probablemente especular sobre cómo votaría la gente hipotéticamente es hoy más incierto que nunca, pues no sabemos si habrá elecciones, en qué términos se librarán y por qué podemos temer que en caso de haberlas la campaña preparatoria o la campaña electoral ella misma sería muy distinta de aquello a que estamos acostumbrados y probablemente distinta de aquello que debe ser. Pero bueno, una cuestión importante, antes de hizo referencia a ello Cruz, ¿no? Las previsiones legalmente vigentes por libre decisión del Parlamento de Cataluña exigen que para reformar el estatuto se forme una mayoría de 2/3 del Parlamento, ¿verdad? Y parece que declararse independiente es algo más que reformar el estatuto y por tanto que haya falta una mayoría más alta. No falta medio millón, pero falta mucho más. Pues la experiencia internacional, incluso poniéndonos en la hipótesis, que no compartes tú, poniéndonos en la hipótesis de que haya un camino hacia la eventual independencia de Cataluña, esto inevitablemente pasa por un momento de apoyo popular y en segundo lugar por un momento de conversaciones, de negociaciones con el gobierno central, ¿verdad? En las negociaciones las dos partes ceden, de tal manera que la agenda inicial de los promotores de la independencia luego no sería lo que se aprobase y por consiguiente los apoyos serían seguramente menores que los había al principio. Por esto, cuando ha habido procesos de este tipo en los últimos 15 años en varios países, se ha exigido mayorías mucho más allá de la mitad más uno, porque se sabe que a lo largo del camino se van a perder plumas, ¿no? Por consiguiente, todas las previsiones que hacemos en clave numérica, en clave electoral, respecto a cuántos faltan o cuántos sobran, carecen de fundamento. Por ejemplo, como mencionabas ahora, que un gente fue a votar sí, sí, por muchas razones distintas, no necesariamente por el que leyera, por el que quisiera que fuera el resultado. Mucha gente fue a votar sí, sí, porque sabía que no era una votación con consecuencias, ¿verdad? Si en el momento que esto se plantee como una votación trascendente, no tenemos un buen predictor, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Es la paradoja de los federalistas. Sabemos quién expresa y articula políticamente en Cataluña la opción independentista. Sabemos quién expresa y quién articula la opción centralista, por así decir, ¿no? Pero ¿quién expresa, organiza y da voz a la opción, digamos, federalista, de la que yo sospecho que es mayoritaria? ¿Quién es el nombre, las siglas, los símbolos, la bandera? Y aquí hay un vacío inmenso, porque realmente no se sabe en qué creen, qué votan, qué les gusta a las personas que son federalistas. Hoy el federalismo en Cataluña, que yo creo que es potencialmente mayoritario, organizativamente es una cosa muy pequeñita, muy precaria, muy raquítica, porque cuesta mucho transformar esa aspiración ciudadana en una oferta política. Vuelvo a la primera frase. El mercado democrático es un mercado de oferta, no de demanda. La mera existencia de una mayoría potencial no asegura que se pueda expresar, no asegura que tenga unas siglas, un nombre, un líder, una bandera a la cual adherirse. Es un poco triste esto de la democracia, ¿no? A veces digo en mi disciplina, la ciencia política, los economistas presumen de que la suya es una disciplina triste, lúgubre. El adjetivo, pobres. No saben lo triste de esto, la ciencia política. Gracias. Gràcies per la seva presència. No sé si volies fer una comida. Volen assistir a una comida? Sí. Però abans de fer-ho volia fer tres sondaries. Són un minut de més. La primera, com veig el dia 6 de març, volia recordar que fa 41 anys va ser assassinat amb un segon Puigdemont. Volia recordar també que fa 39 anys per assassinar 5 treballadors a Victòria. I si em permet anar a la petita broma amb el Manuel Cruz, jo no crec que el concepte de democràcia mobilitzativa sigui contradictori amb el concepte de democràcia de debat, de discussió, no? Jo crec que són consistents i que això de la democràcia mobilitzativa a mi em sembla bé, ja és que des de fa molts anys mobilitzar-me i participar en la cosa.
I a més d'altres, sí, llavors el recull que els volia explicar és molt breu i és de filosofia, perquè en honor dels filòsofs és d'escriure. Això és una noia que estava molt enamorada d'una altra noia. Deia Joana i tenia, no sé, li feia molta gràcia una altra noia i llavors no sabia què fer. Un dia li regalava un llibre del Joan Botella i havia fet. Un altre dia li va regalar un llibre del Ricardo, tampoc hi havia fet. Un altre dia li va regalar un llibre del Joan Marac, una càtica, tampoc. No havia regalat nou, sinó quatre llibres del Roland Cruz, no hi havia fet. Estava desesperada, no sabia què fer. Un dia, estava molt deprimida, va tocar una amiga seva de Madrid, imagina't, tocava punts que aquesta amiga de Madrid, i diu, bueno, però què passa? Mira, és que vull, no sé, vull aproximar amb aquesta amiga, no hi ha forma, no? I jo li dic, bueno, però és així, no? A vegades no se'n van bé i a vegades no van bé, doncs. I com es diu aquesta amiga teva? I diu, Marta, i d'on és aquesta amiga? De Barcelona, de Catalunya, home, llavors es passa, llavors no hi ha cap problema. Llavors tu agafes i primer li parles de la família, són gent molt familiar. Després, els diré que aquest obre, després diguem, els hipòlegs van menjar, són gent que menjar molt bé, per la gandia, per la tinta, per la tinta, no? I en tercer lloc, els diré una pregunta lògica, filosòfica, una d'aquestes coses que hem vist, això a l'artificació els sembla molt important, no? Bé, doncs, primer família, després menjar i després filosofia. No es preveix a citar-se amb la seva amiga, perquè està molt tensa, però li dura per quatre. Què tal, com estàs? Resposta. Què vols? Però ho diem poc que fa. Primera pregunta, com està la teva germana? Resposta, no tinc cap germana. Però dura-li, no? Des de cap a cap vida. Segona pregunta, t'agrada el pa amb tomàquet, amb vermell? Odio el pa amb tomàquet. I queda la tercera, i la pregunta és, perdona, i si tinguessis alguna germana, tu creus que amb ella li agradaria el pa amb tomàquet? Gràcies. Thank you.